Imagina un país que es 70% desierto. Su mayor reto es encontrar fuentes de agua potable, pero también una forma de alimentar a su población sin empobrecer aún más al país. Esta es la situación en la que se encontraba Israel hace unos años. Ahora, este pequeño país está a años luz del resto del mundo. De hecho, a pesar de los muchos desafíos de Israel, ha conseguido establecerse como líder mundial en la gestión del agua. Y como resultado, ha transformado su sector agrícola. Por ello, muchos países en desarrollo han recurrido a Israel para beneficiarse de su experiencia. Pero, ¿cómo lo hizo este país de secano? Quédate con nosotros, te lo contamos todo en un nuevo video de ATEC. ¡Aquí vamos! Como todos sabemos, el agua se considera un recurso de vital importancia. Para garantizar el bienestar y la calidad de la vida de la población, es importante disponer de varias fuentes de agua potable. Además, es igualmente importante preservar el sector agrícola. Israel lleva años sufriendo de una escasez de agua. La situación era tan grave que resultaba difícil satisfacer las necesidades del hogar. La escasez también provocó el deterioro de los recursos de agua potable. Algunos de ellos se han vuelto salobres o están contaminados, y el sector agrícola sufrió mucho. Las asignaciones de agua tuvieron que reducirse considerablemente. Esto condujo a una drástica reducción de la productividad agrícola. A ello siguió la degradación de una tierra ya árida. El país necesitaba encontrar una forma urgente de abastecer el agua de su población y a su sector agrícola. Por ello, Israel encontró dos soluciones viables para encontrar fuentes de agua potable. En primer lugar, mediante la reutilización de aguas residuales. Entre el 65 y el 70% de las aguas residuales de las zonas urbanas e industriales se reutilizan ahora en la agricultura. Por supuesto, esta agua es tratada antes de ser utilizada. Se trata en las plantas de tratamiento biológico de todo el país. Se recuperan 130 metros cúbicos de agua al año. Se utiliza para el riego tras el tratamiento del acuífero del suelo. Se lleva a cabo un amplio control de calidad del agua para mantener un sistema de reutilización seguro para esta. Alrededor del 10% del agua tratada se utiliza para fines medioambientales. Se utiliza para aumentar el caudal de los ríos y para la extinción de incendios. Solo el 5% de las aguas residuales vienen del mar. Hablando del mar, el segundo método de suministro de agua depende de él. El 70% de la demanda de agua doméstica de Israel se cubre con la desalinización del agua de mar. Se trata de un proceso por el que se eliminan la sal y otras impurezas del mar. En otras palabras, el país es capaz de producir unos 600 millones de metros cúbicos de agua desalada al año. Esto es suficiente para satisfacer las necesidades de su población. Sichma Blas es el creador del riego por goteo. Este invento cambió el mundo de la agricultura, especialmente en Israel. Y este invento fue el resultado de un feliz incidente. Simcha encontró un árbol que crecía sin agua. Más tarde descubrió que había una pequeña tubería que goteaba. Y de esta fuga alimentó al árbol en pequeñas cantidades. Este descubrimiento lo llevó a desarrollar el riego por goteo. En 1965, Simcha y su hijo ya habían desarrollado el primer sistema experimental de riego por goteo. Y juntos crearon Netafim, su primera empresa de riego por goteo. Este sistema revolucionó el sistema agrícola de Israel. A diferencia del riego a presión, este sistema suministra la cantidad adecuada de agua y nutrientes directamente a las raíces. Como resultado, la planta recibe exactamente lo que necesita para un crecimiento ideal. Era un sistema muy económico. Pero ¿cómo podría funcionar un proceso así en las tierras más áridas de Israel? Sin embargo, un proceso que sigue demostrando su valía es la suscripción a nuestro canal. Para aquellos que estén ávidos de nuevos temas, pueden descubrir estos nuevos videos cada semana. No dudes en sugerir los temas que te interesen en la caja de comentarios. Todos y cada uno de los comentarios los tomamos en cuenta. Volvemos al riego por goteo. Este proceso funciona en todo tipo de suelos. Por lo tanto, puede utilizarse incluso en desiertos y en suelos áridos. Incluso reduce el impacto de la sequía. El riego por goteo tiene una eficiencia del 95 al 100% en su uso de agua. El riego por goteo tiene muchas ventajas para Israel, entre ellas un mayor rendimiento de los cultivos. Y lo que es más importante, la dependencia de las condiciones meteorológicas es mínima. Las tierras de cultivo soportan mejor los largos periodos sin lluvia. Además, no se desperdicia el agua por evaporación. Los fertilizantes que le echan al agua no afectan a las aguas subterráneas ni a los ríos. ¿Pero qué fue lo que realmente marcó la diferencia en Israel?
En primer lugar, es un gobierno eficiente. En 1950 y 1960 mostró sistemáticamente un liderazgo visionario. Demostró un compromiso a largo plazo con la agricultura y el agua. El gobierno destinó un 30% de su presupuesto nacional a la agricultura y el agua. Y lo que marcó la diferencia fue que el 30% se destinó a la educación. Así se invirtió pronto en una arquitectura institucional eficaz. Se puso en marcha una sólida política agroindustrial. En segundo lugar, estaba la organización de los agricultores. Algunos agricultores israelíes se organizaron en cooperativas. Otros eran agricultores privados representados por una asociación de agricultores. Esto les facilitó su poder de negociación. De hecho, les permitió ser competitivos y operar con eficiencia. Tenían acceso a la financiación, la investigación, la formación, los insumos agrícolas y los mercados. Y por último, un enfoque pertinente basado en el mercado. El mercado ha servido de guía para el gobierno y los agricultores. Facilitó la planificación y el establecimiento de prioridades y la coordinación. Como resultado, Israel se ha convertido en un líder mundial en muchos productos. Entre ellos están los dátiles, las granadas, las naranjas y los tomates. A pesar de las numerosas dificultades, Israel ha conseguido transformar su sector agrícola a lo largo de los años. Israel tiene la mayor producción de tomates, con 300 toneladas por hectárea, frente a las 50 del resto del mundo. Además, también tiene la menor pérdida de grano tras la cosecha del mundo. En el país también se ha establecido como líder mundial en gestión del agua. En contraste con su tasa de reutilización del agua, la de Estados Unidos es inferior al 10%. Así, la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos ha buscado el apoyo de Israel en su plan de acción para la reutilización del agua. E irónicamente, Israel tiene ahora un excedente de agua, incluso consigue exportarlo a otros países vecinos. Innovation Africa es una organización israelí sin ánimo de lucro, ofrece tecnologías israelíes para el agua, la energía solar y la agricultura de las aldeas de África. Basándose en su experiencia, la organización israelí utiliza el riego por goteo para ayudar a los cultivos de los pueblos. Innovation Africa ha ayudado hasta ahora a más de 3 millones de personas en 500 proyectos de 10 países africanos. Y sigue trabajando para dar a conocer uno de los inventos más famosos de Israel. ¿Crees que haya otros países en el mundo que podrían beneficiarse de la tecnología por goteo utilizada en Israel? Dínoslo en los comentarios. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos llegado al final de nuestro video. Si te ha gustado nuestro tema del día, danos un pequeño pulgar azul hacia arriba. No dudes en compartir este video para que los curiosos como tú lo conozcan. Y si no quieres perderte el próximo tema, suscríbete al canal. No olvides encender la campana de notificación. Gracias y hasta la próxima. Nos vemos de nuevo en ATech.